Estamos empezando el mes de junio, mes donde se han cerrado los torneos y finales alrededor del mundo. El planeta fútbol llegó a un periodo donde se pone punto final a un nuevo ciclo. Ya sabrás hoy que el Villarreal derrotó al United en una kilométrica tanda de penales para alzar la UEFA Europa League, primer título internacional del submarino amarillo en su historia, y que el City cayó ante un práctico y aguerrido Chelsea en la final inglesa de la Champions League. Finalmente, la ciudad de Manchester, que se perfilaba para celebrar por partida doble, se ha quedado con las manos vacías. Ya sabrás también que la Bundesliga no ha cesado el dominio del poderoso Bayern Múnich, y en la Ligue 1, el poderoso también PSG tuvo que dejar su trono ante el Lille. Mientras que la península ibérica, el Atlético, volvió a robar algo de gloria al Barcelona y al Real Madrid. También te habrás enterado que en nuestra Liga MX, el Cruz Azul por fin logró coronarse ante un Santos Laguna que fue un dignísimo rival. Ya unas horas de haber terminado la final, habrá tiempo para el análisis de la directiva. Sin embargo, creo que esta vez será breve, porque el equipo se comportó como guerreros. Los jóvenes de la cantera sacaron la cara junto con los puntales de experiencia y hasta el último minuto tuvieron con el rosario en la mano al rival. Almada demostró ser el técnico ideal para esta versión de Santos Laguna, y creemos que un par de refuerzos en una zona clave como el ataque serían suficientes para así redondear el cuadro y volver a competir con tanta gallardía y posibilidades como en este Guardianes 2021 que recién concluyó. Juventud, divino tesoro, y los jóvenes del equipo verdiblanco habrán atesorado una gran experiencia durante toda su participación en esta liguilla, porque ninguno de ellos desmereció los laureles obtenidos de un subcampeonato, que nos deja satisfechos a secas, así como tampoco la gente de mayor bagaje, que algunos de ellos tuvieron lesiones e incluso se mantuvieron jugando con ellas. El tiempo es efímero y es relativo. ¿Quién diría que los niños en poco se convierten en adultos? Que los años pasan y la historia se acumula. Que agregar un minuto de la compensación puede propiciar una hazaña. Hoy al tiempo no hay que pedirle que vuelva. Las glorias del pasado estarán ahí y ahí seguirán siempre, para recordarlas, para evocarlas. En esta ocasión al tiempo habrá que pedirle que madure. ¿Que madure a quién? Justamente este grupo de guerreros, y lo ponga de nuevo en otra final. Una más, en esos microciclos de gloria que Santos Laguna sabe generar. Que no nos alcance el tiempo de que ellos se vayan sin agregar una estrella más a la casa. Que sí nos alcance el tiempo para seguir afirmando, poco tiempo, mucha historia. ¿Qué onda, pareja? Oye, si te están gustando las barrabasadas que está diciendo Michelán, te pido por favor que te suscribas a mi canal de YouTube, actives la campanita y de paso también le des like a mi página de Facebook. ¡Vámonos! Y también hablando de tiempo, hoy concluimos un ciclo más de la Mesa de Rincón. Justo cuando acaba la 4T, el Rincón del Santo de la Vieja Guardia, es hora de tomar también un descanso, analizar lo hecho durante estos meses y preparar lo que será la quinta del Rincón. Agradecemos a todos los seguidores, los que estuvieron viendo esta videocolumna, y los que siguieron a mis compañeros, a Fredo Elizalde, a Kael Castañeda, y tenemos sorpresas que poco a poco iremos revelando en cara ya al mes de julio, que empieza la quinta temporada del Rincón de Santos, la Vieja Guardia. Gracias por ver, gracias por dar like. Gracias por todas sus estrellas en el programa. Y nos estamos viendo, su servidor y amigo Pedro Recio, desde la Mesa de Rincón. Hasta luego.